En geometría, existe un tipo de curvas planas llamadas cónicas. Las cuales, conforme ha transcurrido el tiempo, se han convertido en una herramienta fundamental para describir y explicar algunos acontecimientos relacionados con la astronomía, la óptica, entre otras, los cuales se pueden apreciar en nuestro entorno. Llamamos sección cónica a todas las curvas obtenidas al cortar un cono de dos ramas con un plano. Las diferentes posiciones determinan distintas curvas. Sea alfa el ángulo de conicidad, es decir, el ángulo que existe entre una recta generatriz del cono y el eje del mismo. Beta, la inclinación del plano respecto del cono. Si beta es igual a 90 grados, es decir, el plano es paralelo a la base del cono, entonces se obtiene una circunferencia. Si beta es igual a alfa, es decir, el plano es paralelo a una generatriz y corta a todas las demás, se obtiene una parábola. En el caso que beta sea mayor que alfa, la curva es una elipse, y si beta es menor que alfa, cortará las dos ramas del cono, formando así la hipérbola. El filósofo y matemático René Descartes, considerado el padre de la geometría analítica, desarrolló un método para relacionar las curvas con las ecuaciones, pero el resultado más sorprendente se lo debemos a Jan de Witt, debido a que estableció que todas las ecuaciones de segundo grado en dos variables representan secciones cónicas. La circunferencia es el lugar geométrico o curva de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que se conserva siempre una distancia constante a un punto fijo. A la distancia constante se le llama radio y al punto fijo, centro. La circunferencia cuyo centro es el punto H, K y cuyo radio es la constante R, tiene por ecuación. En esta curva podemos trazar varias líneas como la cuerda MN, que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. El diámetro AB, que es toda cuerda que pasa por el centro de la misma. Su medida equivale al doble del radio. El arco MN, que es la porción de la circunferencia limitada por dos puntos. El perímetro de esta curva es 2π por radio. Y el área determinada por esta misma, pi por radio al cuadrado. Para dibujar una circunferencia, se utilizará un método basado en la definición de esta misma. Se coloca una tachuela en el lugar que se desea que esté el centro. El cordel debe medir lo mismo que el radio. Con el cordel tenso, se mueve el lapicero o lápiz hasta rodear por completo la tachuela. ¿Cómo funciona el odómetro? Una de las bondades que nos presenta el conocimiento del perímetro de la circunferencia se puede utilizar en el cuentakilómetros de un automóvil. Solo se necesita saber cuál es el radio de la llanta y la cantidad de vueltas que ha dado al desplazarse entre dos puntos. Es decir, si el radio mide, por ejemplo, 0.26 metros y el número de vueltas es 3000, el auto recorrerá 1.63 metros en una vuelta. La distancia recorrida será 4.890 metros. El auto ha recorrido casi 5 kilómetros. La parábola es un lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia de una recta fija es siempre igual a su distancia de un punto fijo que no pertenece a la recta. El punto fijo F se llama foco y la recta fija L, directriz de la parábola. La recta A, que pasa por F y es perpendicular a L, se llama eje de la parábola. Al punto medio del segmento comprendido entre el foco y el punto de intersección del eje y la directriz
se llama vértice, que por definición está en la curva. El segmento de recta tal como B, B', que une dos puntos cualesquiera diferentes de la parábola, se llama cuerda. Si la cuerda pasa por el foco, se dice que es una cuerda focal C, C'. Si esta es perpendicular al eje, se llama lado recto L, L'. El segmento de recta F, P, que une el foco con cualquier punto P, se llama radio focal de P. La ecuación de una parábola de vértice H, K y eje paralelo al eje Y es. Y si el eje es paralelo al eje X, aplicaciones. La parábola tiene una importante propiedad focal basada en el siguiente teorema. La normal a la parábola en un punto P cualquiera de la misma forma ángulos iguales con el radio focal de P y la recta que pasa por este punto y es paralela al eje de la parábola. Dicho en otras palabras, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Este resultado permite asegurar que la tangente refleja los rayos paralelos al eje de la parábola en dirección al foco. Para poder apreciar esto, vamos a ocupar una caja de luz y una fuente de poder. Nótese que los rayos de luz que están entrando de forma paralela al eje del espejo parabólico convergen en el foco, tal como lo dice la propiedad. Como el Sol está distante de la Tierra, sus rayos en la superficie terrestre son prácticamente paralelos entre sí. Si un dispositivo parabólico se coloca de tal manera que su eje sea paralelo a los rayos del Sol, los rayos incidentes se reflejan de tal manera que todos pasan por el foco. Esta concentración de radiación solar en un punto tiene su aplicación en centrales captadoras de energía solar. Análogamente, una fuente emisora que se coloque en el foco envía un haz de rayos que son paralelos al eje de la parábola. Este principio se ocupa en algunas lámparas, faros que tienen espejos parabólicos que reflejan los haces de luz paralelos emitidos de una fuente en posición focal. Observemos una aplicación más. ¿Puedes ver el cerdito que está sobre este dispositivo? Intentemos tomarlo con nuestra mano. ¿Qué ha sucedido? Este dispositivo consta de dos espejos parabólicos. Por tal razón, cumplen con la propiedad focal. Y debido al material con el que están hechos, el cerdito es reflejado en la posición del foco por medio de la luz ambiente. La elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos es siempre igual a una constante. Los dos puntos fijos se llaman focos. A la recta L, que pasa por los focos F y F', se denomina eje focal. Este corta a la elipse en dos puntos, V y V', los cuales serán los vértices. La porción del eje focal comprendida entre los vértices, es decir, el segmento V, V', se llama eje mayor. El punto C del eje focal, punto medio del segmento que une los focos, se llama centro. La recta L', que pasa por C y es perpendicular a L, se conoce como eje normal. El eje normal corta la curva en dos puntos, A y A'. El segmento A, A' se llama eje menor. La ecuación de la elipse de centro H, K y el eje focal paralelo al eje X es. Y si el eje focal es paralelo al eje Y, será. Se colocan dos tachuelas en la posición de los focos. El cordel debe medir lo mismo que el eje mayor
y se le debe añadir otro pedazo equivalente a la distancia entre los focos. Se mueve el lapicero o lápiz rodeando por completo las dos tachuelas. A este método se le denomina elipse del jardinero, porque sirve para trazar en el suelo elipses de gran tamaño y precisión suficiente para luego decorar un jardín. El astrónomo alemán Johannes Kepler descubrió que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos, lo que se conoce como la primera ley de Kepler. Estableció además, en su segunda ley, que la velocidad con la que los planetas describen la órbita es variable, pero el área que barren, medido desde el Sol, se mantiene constante para tiempos iguales. Por ejemplo, la figura muestra que un planeta inicia su recorrido estando en el afelio, que es el punto de mayor distancia al que se encuentra un planeta sobre su órbita elíptica con respecto al Sol. Al cabo de 3 meses, ha barrido un área determinada. Cuando hace su desplazamiento por otros 3 meses en el perihelio, el punto de menor distancia al Sol, el área que barrió es exactamente la misma que se describió con anterioridad. Lo que podemos concluir a partir de la segunda ley de Kepler es que los planetas viajan a mayor velocidad cuando están en el perihelio, porque tienen que desplazarse una mayor longitud para barrer la misma área. En cambio, en el afelio, el movimiento del planeta es con menor velocidad. Además, Kepler descubrió en su tercera ley que el cuadrado del tiempo que le toma al planeta orbitar alrededor del Sol es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita descrita. T cuadrado igual a K por R al cubo, donde T es el tiempo, K es la constante de Kepler y R es el semieje mayor. Esta ley se utiliza para poder determinar el periodo que le toma a un planeta dar una vuelta completa sobre su órbita. El semieje mayor de la órbita de Júpiter mide 5.2 unidades astronómicas. Si tomamos para la órbita de la Tierra como semieje mayor una unidad astronómica, y sabiendo que su periodo orbital es de un año, podemos averiguar el periodo orbital de Júpiter, ya que los periodos orbitales y los semiejes mayores de los planetas están relacionados. Entonces, podemos concluir que Júpiter le da la vuelta al Sol en 11.85 años. Al conocer estos resultados, podemos afirmar que las cónicas son una de las curvas más importantes que la geometría ofrece a la física. La hipérbola es un lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es siempre constante y menor que la distancia entre los focos. La recta L que pasa por los focos se denomina eje focal. Esta corta a la hipérbola en dos puntos, V y V', llamados vértices. La porción del eje focal comprendido entre los vértices, el segmento VV', se llama eje transverso. Al punto medio de este se le denomina centro C. La recta L' que pasa por C y es perpendicular a L la llamaremos eje normal. Este eje no corta a la hipérbola, sin embargo, una porción definida, el segmento AA', que tiene a C por punto medio, se llama eje conjugado. La ecuación de una hipérbola de centro H, K y el eje focal paralelo al eje X es: si el eje focal es paralelo al eje Y, se tendrá, donde A es la longitud del semieje transverso, B es la longitud del semieje conjugado. Sistema de navegación de largo alcance, LORAN por sus siglas en inglés. Consiste en mandar una señal de radio simultáneamente desde dos estaciones muy lejanas entre sí.
cuyas posiciones se conocen con exactitud. A partir del tiempo y del orden de llegada de las dos señales, es posible determinar la posición del barco considerando que está en una rama de determinada hipérbola, cuyos focos son las estaciones. Esta consideración es posible debido a que, como hay cierta diferencia en las distancias que recorren las señales, esto se traduce en una pequeña diferencia de tiempo en las señales registradas. Mientras la diferencia de tiempo permanezca constante, la diferencia de las dos distancias también lo será. Si se agrega una tercera estación como la anterior, se puede usar esta con cualquiera de las dos primeras para restringir la posición de la señal a una segunda hipérbola. El punto de intersección de las dos hipérbolas da la ubicación del receptor. Como has podido apreciar, existen muchas situaciones de la vida diaria y de nuestro entorno que pueden ser descritas y explicadas con el conocimiento de secciones cónicas y sus respectivas propiedades.